Y finalmente todo ello conllevaría también la no liberación de los actuales espacios destinados a el Nagusi Etxea y el Euskaltegi Municipal, y por tanto impediría tomar nuevas decisiones para otras necesidades municipales en los solares que actualmente ocupan estos edificios. En este sentido, y para despejar cualquier duda sobre supuestas especulaciones inmobiliarias, quiero hoy trasladar que, tal y como ya anticipé públicamente el año pasado, nuestra propuesta para el solar del actual Nagusi Etxea y Euskaltegi Municipal pasa por dotar al mismo de un uso social, como señalé. Y en este caso proponemos, y en ello estamos trabajando, destinarlo a la construcción de viviendas de VPO y de pisos tutelados. Por tanto, nada de especulación, y espero que esta cuestión quede absolutamente clara de una vez por todas.